La historia de nuestro pasado sigue siendo desconocida. A pesar de que muchos descubrimientos antiguos hayan sido investigados, aún hoy generan controversias acerca de su manufactura y origen, sobre todo subsistiendo la duda de que si nuestros ancestros eran tan primitivos como la arqueología ortodoxa sigue empeñada en hacernos creer. Solo algunos museos tienen el coraje de exponer esos artefactos, pero los rótulos en pocas de esas vitrinas no dicen la verdad sobre lo que se ve, normalmente catalogándolo de obra de arte. Pero sabemos que eso no es cierto. Las pruebas a la vista dicen lo contrario, o por lo menos no coinciden con la vida y época de las poblaciones del lugar en el que fueron halladas, dejando nuevamente al descubierto la poca capacidad de poder catalogarlos correctamente, o aceptar por fin que civilizaciones avanzadas poblaron nuestro planeta hace miles de años, o legaron lo que alguien trajo de otros mundos. Historia ignorada, novena parte. El pueblo Dropa y sus piedras de energía. El disco trilobulado de Sabu y el planeador de Sakara. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Entre finales de los años 30 y primero de los 40, una expedición china a la región montañosa de Bayan Karaula, en los confines de China y el Tíbet, localizó en unas cuevas y sepulturas unos restos de esqueletos de seres de pequeña estatura y poseedores de un gran cráneo. La antigüedad de estos hallazgos se calculó en torno a los 12.000 años. Junto a estos esqueletos se encontraron 716 discos o platos de piedra, con extrañas inscripciones y cualidades. Los restos óseos encontrados en estas tumbas fueron catalogados inicialmente por el director de la expedición a Bayan Karaula, el arqueólogo chino Chi Piutei, como de alguna raza humana desconocida. Pero posteriormente, y ante la presión de sus colegas académicos de Pekín, que en todo momento trataron de ridiculizar esta teoría, admitió la posibilidad de que los restos encontrados en las cuevas no fuesen más que entierros ceremoniales religiosos de alguna especie extinta de monos de montaña, llevados a cabo por alguna cultura autóctona desconocida. Los discos de piedra hallados en las cuevas junto a las tumbas de los supuestos monos de montaña fueron puestos a disposición de un grupo de científicos de la Universidad de Pekín, bajo la dirección del profesor Sun Umnui. Los resultados finales de los análisis y exámenes después de 20 años sorprendieron por su increíble contenido, siendo prohibida su publicación por parte de las autoridades chinas. Pero, ¿cuál era el contenido de este informe? Los discos o platos de piedra poseían un agujero en el centro, al igual que el de los discos fonográficos o los modernos CDs. De este agujero partía un doble surco en espiral hacia los bordes, que fue considerado por Sun Umnui como algún tipo de extraña escritura de origen desconocido. Estos surcos fueron sometidos a análisis químicos, detectándose un alto contenido en cobalto y otros metales. Cuando eran sometidos a la acción de un oscilógrafo, producían una brusca oscilación de ritmo, una clara señal de que en algún momento fueron expuestas a corrientes eléctricas. Pero en nada es tan sorprendente como el relato del que habían sido capaces de descifrar el equipo del profesor Sun Umnui. En estos discos encontraron una escritura de origen desconocido que se contaba la presencia hacia 12.000 años de unos vehículos aéreos que descendieron a la Tierra. Era el pueblo de Kam o pueblo de los Dropa y se situaron en las cuevas por 10 tiempos hasta el creciente del sol. Al igual que Chi Piutei, después de la prohibición del informe de los discos de piedra, Sun Umnui fue atacado duramente por sus colegas, siendo desprestigiado y obligado a abandonar su cátedra, a pesar de que hizo un último intento al trasladar algunos de los discos para su investigación a la Academia Rusa de Ciencias de Moscú y así demostrar la autenticidad de su teoría acerca de la existencia de los Dropa. Todo fue en vano. Precisamente, todas las fuentes de origen de esta información parten de la extinta URSSA, exactamente del filólogo y profesor de la Universidad de Minsk, Vyacheslav Zaitsev, y de su colega Alexander Kazantsev, que en distintos trabajos dieron a conocer al mundo entero este descubrimiento que en su momento realizase Chi Piutei,
Sin embargo, y al más puro estilo de las autoridades chinas, la Academia de Arqueología de Pekín niega en la actualidad la existencia de ninguna expedición a Bayan Karaula, la presencia de ningún disco o plato de piedra, o tan siquiera conocer al profesor Sun Umnui, quien murió en Japón año más tarde, en el más absoluto olvido, hasta tal punto de que no existe una sola fotografía de él, como en ejemplos similares de aquellos investigadores radicales que investigaron otros descubrimientos y fenómenos misteriosos. En 1947, el aventurero Caryl Robin Evans, después de haber visto uno de estos discos de piedra que había logrado conseguir un amigo, Sergei Loladov, cuando era oficial del ejército británico en la India, afirmaba haber vivido entre los Dropa, acumulando numerosa información sobre sus costumbres, su sistema social y su historia. Una historia que, según él, comenzó con la llegada a la Tierra hace 12.000 años de estos seres a bordo de una nave que se estrelló entre la frontera de China y el Tíbet. Todo su trabajo está recopilado en un libro titulado Los dioses del sol en el exilio, de 1983. En 1994, el investigador Peter Krasa localizó parte de los discos en el Museo de Xi'an después de que Ernst Wegerer y su esposa, un matrimonio de vacaciones por China y de visita en el museo de esta ciudad durante 1974, lograsen fotografiarlos y describirlos con todo tipo de detalles. El coautor del libro Satélite de los dioses, Zonas prohibidas de China, junto con Harwin Ausdorff, Peter Krasa intentó acceder a los discos y a toda la información en el Museo de Xi'an, pero 20 años después de la visita de Ernst Wegerer y su mujer, se habían perdido toda referencia a la presencia de los discos. Sencillamente, habían desaparecido. Vemos a S. Wegerer y Peter Krasa repasando las fotos obtenidas por el primero en 1974 en el Museo de Xi'an. 20 años más tarde, Peter Krasa intentó localizar esos mismos discos en el museo, pero ya no estaban. Nadie sabía nada de ellos. En 1995, la agencia de noticias Associated Press de China hacía público el comunicado de un descubrimiento en la provincia de Sichuan, junto a las montañas de Bayan Karaula, de una pequeña tribu aislada hasta ese momento, compuesta por unas 120 personas no catalogables en ningún tipo etnológico de la región. La característica que más llamaba la atención era su escasa altura. El individuo más alto no sobrepasaba el metro y 15 centímetros. Nada más se supo desde entonces de esta tribu y cuál fue su paradero por parte de las autoridades chinas. El periodo neolítico es el que se desarrolló entre el mesolítico y la edad de los metales. El comienzo del neolítico varía según las regiones. En Egipto y Oriente Próximo tiene lugar sobre el año 7000 a.C. y en Europa Occidental en torno al 3000 a.C. En un video anterior, en este mismo canal, hemos hablado sobre la pintura descubierta por el arqueólogo Hergi Chatsky en la región de las cuevas de Fergana, en Uzbekistán, antigua República Soviética, junto a gran cantidad de otras pinturas rupestres. Es conocida popularmente entre los estudiosos como el hombre de Marte. Se puede distinguir perfectamente sobre las montañas un ovni, que asciende o baja en una columna de humo, y debajo en el suelo, un extraño ser con un casco dotado de antenas, extendiendo su mano derecha, mientras que la otra permanece en la altura del vientre o cinturón. Es significativa también la presencia en el cielo de tres cuerpos celestes, el Sol, la Luna y... Algunos lo identifican con la Luna Kenos, en la mitología de los pueblos originarios, del cual intentaremos hablar más adelante en otros videos. Todos ellos situados sobre unas montañas, y en primer plano abajo y a la derecha otra imagen. Otro no menos extraño y curioso ser sujeta con una mano enfundada en un guante en el que se pueden apreciar hasta las costuras, un disco en el que también se ven una serie de surcos sobre su superficie. La semejanza de este disco con los encontrados en Bayan Karaula es sorprendente. Las montañas de esta zona china es una de las áreas más aisladas de la Tierra. La ciudad más cercana a ella es Lhasa, en el Tíbet, a una distancia de 640 kilómetros, al sur, por terreno infranqueable. Actualmente, está habitada por dos tribus de gente muy distinta a la gente de los pueblos de alrededor. Los autodenominados Dropa o Tsopa, como también se los llama, y los Hun. El descubrimiento.
En 1938, Chi Putei, profesor de arqueología de la Universidad de Beijing, conducía a algunos de sus estudiantes en una expedición a inspeccionar una serie de cuevas que se entrelazan en las montañas de Bayan Karaula, sobre las fronteras de China y Tíbet. Según se adentraban, se dieron cuenta de que más que cuevas, era un sistema complejo de túneles artificiales y despensas. Las paredes eran cuadradas y cristalizadas, como si el corte en la montaña hubiera sido realizada con una fuente de calor extremo. Dentro de las cuevas hallaron lugares de entierro, y en ellos unos extraños esqueletos. Estos esqueletos eran pequeños y delgados y con cráneos muy desarrollados. Al principio se pensó que las cuevas había sido el hogar de una especie hasta ahora desconocida de primate, pero esta idea se desechó al encontrar los esqueletos enterrados. El mismo profesor Chi Putei dijo, ¿quién conoce algún primate que entierre a otro? Otros descubrimientos realizados en las cuevas excluyeron definitivamente la idea que estos restos eran de monos. Sobre las paredes había pictogramas tallados del cielo, el sol, la luna, las estrellas y la tierra, con las líneas de puntos que los conectan. Pero aún faltaba el descubrimiento más fantástico de todos. Semienterrado debido a la suciedad de la cueva, había un disco de piedra, obviamente, realizado por la mano de una criatura inteligente. El disco tenía 22,7 centímetros de diámetro y su grosor era de 2 centímetros de ancho. También tenía un agujero en el centro, perfectamente circular, de 2 centímetros de diámetro. De aquí surgía un surco fino en espiral hacia el exterior con caracteres escritos. Este disco ha sido datado entre 10.000 y 12.000 años de antigüedad, mucho más antiguo que las grandes pirámides de Egipto, arqueológicamente hablando. Pero no fue el único. En total, han sido encontrados 700 platos, y cada uno con caracteres diferentes. Los discos. Los discos únicamente habían sido etiquetados, junto con el resto de los hallazgos de la expedición, y guardados en la Universidad de Beijing desde el día de su descubrimiento. En el transcurso de esos 24 años, otros habían intentado descifrar las extrañas inscripciones de los discos, pero sin éxito alguno. Fue el profesor Sum Umnui quien, en 1962, y al enterarse de la historia de los discos, se propuso descifrar el significado de estos. Él y sus colegas intuyeron que los surcos espirales no eran simples dibujos, sino más bien una escritura increíblemente antigua grabada de algún modo desconocido y de un tamaño casi microscópico. Si esto fuera cierto, sería la escritura conocida más antigua del mundo, ya que, como se expuso anteriormente, los discos tienen una antigüedad de 8.000 a 12.000 años. Para empezar, el profesor, ayudado de una lupa, fue transcribiendo minuciosamente los caracteres del disco a un papel. Durante este proceso, al profesor le iban asaltando preguntas tales como ¿cómo pudo un pueblo primitivo realizar unos discos tan exactos? ¿Cómo labraron una escritura casi microscópica en la piedra? ¿Quiénes eran y para qué fin realizaron estos cientos de discos? Una vez que los caracteres de todos los discos fueron copiados, el profesor Sum Umnui y sus colegas comenzaron la ardua tarea de intentar descifrar su contenido. Finalmente, probando, intercambiando dibujos por palabras y frases, llegó a descifrar parte del código o escritura. Hecho esto, se dedicó a ordenar los discos de la forma más coherente que pudo, y así hacer una transcripción parcial. La historia que en los discos se contaba era simplemente asombrosa. La historia. El profesor pasó a papel la transcripción, así como sus conclusiones, y lo presentó en la universidad para su posterior publicación, la cual lo prohibió tajantemente. Fue en 1965 cuando inesperadamente un artículo escrito por el filólogo ruso Vyacheslav Zaitsev apareció en la revista alemana Das Vegetarische Universum y en la revista anglorrusa Sputnik, contando la historia de los discos, su composición y un extracto sobre lo que había sido descifrado por el profesor Sum Umnui. Los discos cuentan la historia de una nave espacial procedente de un planeta lejano que tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en las montañas de Bayan Karaula. Los tripulantes de la nave espacial, los Dropas, buscaron refugio en las cuevas de las montañas y a pesar de que sus intenciones eran pacíficas, los Dropas no fueron comprendidos por los miembros de la tribu Ham, los cuales ocupaban las cuevas vecinas
y pensando que eran enemigos que querían apoderarse de su territorio, persiguieron y mataron a algunos de ellos. Cuando finalmente la tribu de los Ham comprendieron el lenguaje por señas de los Dropa, los admitieron en su territorio al saber que los recién llegados tenían intenciones pacíficas. Los discos también cuentan cómo los Dropa fueron incapaces de reparar su nave espacial y la imposibilidad de volver a su planeta de origen, teniendo entonces que quedarse a vivir indefinidamente en la Tierra. En la primera planta del Museo Egipcio del Cairo y entre dos salas muy próximas a la Sala de las Momias, uno no puede por menos que pararse sorprendido al ver en una pequeña vitrina, aunque no sin cierta dificultad por los reflejos de la luz sobre el cristal que lo cubre, un objeto solitario, parecido a una rueda o disco de piedra. Este extraño objeto al que nos referimos ha desconcertado y sigue haciéndolo a todos los egiptólogos que han tenido la ocasión de estudiarlo detenidamente. El primero de ellos fue su descubridor, el británico Walter Bryan Emery, uno de los egiptólogos más importantes del siglo XX, autor de un clásico de la egiptología, Archaic Egypt, Egipto arcaico, que sigue constituyendo después de muchos años un claro referente bibliográfico para el estudio y comprensión de los orígenes de la antigua civilización egipcia. Realizando unas excavaciones en el año 1936 en la zona arqueológica de Saqqara, fue descubierta la tumba del príncipe Sabu, hijo de Adib o Anedib, sexto faraón y gobernante de la primera dinastía, entre los años 2910 y 2904 a.C., Entre los utensilios del ajuar funerario que fueron extraídos, a Emery le llamó la atención un objeto que definió inicialmente en su informe, las grandes tumbas de la primera dinastía, como un recipiente de tazón de exquisito diseño. Años más tarde, en su obra citada anteriormente, Egipto arcaico, hacía un comentario que viene a resumir perfectamente la realidad y situación de este incómodo cachivache. No se ha conseguido ninguna explicación satisfactoria sobre el curioso diseño de este objeto, escribiría. Este objeto al que se refería Bryan Walter Emery en sus informes tiene 61 centímetros de diámetro y 10,6 centímetros de altura en la zona central. Está fabricado en esquisto, una roca muy quebradiza y frágil que requiere un tallado muy laborioso. Su forma se asemeja a la de un plato o a un volante de coche cóncavo, con una especie de tres cortes o palas curvas que recuerdan a la hélice de un barco y en el centro de esta un orificio con un reborde que sobresale como si fuera el receptor de algún eje de una rueda o de algún otro mecanismo desconocido, dispuesto a girar. Como es bien sabido por todos, la postura que mantiene la egiptología respecto a la aparición y uso de la rueda por parte de los antiguos egipcios es muy clara y no deja lugar a dudas. Su introducción en Egipto, nos aseguran, fue debida a la invasión de los Hicsos al final del Imperio Medio, esto es, en el 1640 a.C., que la utilizaron, entre otras cosas, en sus carros de guerra, y que era conocida también en ese momento por otros muchos pueblos de Oriente Medio. La pregunta entonces es inevitable. Si no es una rueda, ¿qué es el extraño objeto que apareció en la tumba de un príncipe de la primera dinastía? 1400 años antes de la invasión de los Hicsos. A pesar de la complejidad de este problema, el tema se agudiza aún más a raíz de los estudios técnicos que diferentes investigadores han llevado a cabo, impulsados por el sorprendente y extraño diseño de este artilugio. El también egiptólogo Cyril Aldred llegó a la conclusión de que, independientemente de lo que fuese aquel objeto, su diseño se correspondía sin duda a una reproducción de lo que fue aquel objeto. Su diseño se correspondía sin duda a una reproducción de un objeto metálico anterior, mucho más antiguo. De hecho, esta rueda de exquisito y moderno diseño apareció en la tumba del príncipe de Sabu, junto con otros extraños objetos de cobre, prácticamente el único metal que conocían los egipcios en aquella época. La duda nos asalta al pensar cómo pudieron diseñar un objeto delicado y estructuralmente tan complejo hace más de 5.000 años. Una estructura que en el caso de sus tres extraños cortes o palas curvas nos induce a pensar casi inmediatamente en la utilización de este objeto en un medio líquido.
Este detalle junto al orificio sobresaliente en la parte central nos hace sospechar también que este objeto solo sea una pequeña parte de algún mecanismo más complejo y que se salvó gracias a la reproducción en piedra que por alguna razón realizó un artista con unas no menos desconocidas herramientas. Pero, ¿qué mecanismos existían hace más de 5.000 años en el Valle del Nilo? Dentro de la típica política de los arqueólogos y egiptólogos oficialistas, este objeto no es más que una obra de arte, una bandeja o el pedestal de algún candelabro, con un diseño producto de la siempre recurrida casualidad. Aunque también es casualidad que este curioso objeto coincida con el diseño de una de las piezas que la compañía Lockheed Martin de misiles y del espacio desarrolló para ser encajada herméticamente dentro de un cárter lleno de lubricante. Sea lo que sea, este objeto, encontrado en una tumba de Saqqara en Egipto, con una edad que como mínimo alcanza los 5.000 años, sigue constituyendo uno de los misterios mejor guardados que se pueden encontrar. Y Saqqara no deja de sorprendernos, con el hallazgo de lo que bien podría incluirse como Oopart, otro artefacto fuera de lugar, el planeador o pájaro de Saqqara. Este objeto tallado en madera de sicómoro y hallado en 1891 en la tumba de Pa Di Amon, en la antigua necrópolis egipcia de Saqqara, se asemeja a un aerodinámico avión en miniatura. Datado hacia el 200 a.C. durante la dinastía ptolemaica, se encuentra en el Museo Egipcio del Cairo. Fue clasificado como objeto de culto por sus descubridores. Mide 15 centímetros, posee una envergadura de 18,30 centímetros y pesa 39 gramos. Fue pintado originalmente para asemejarse a un halcón. El propósito o utilidad del pájaro de Saqqara aún son desconocidos, debido a la ausencia de documentación del objeto, pero se ha especulado respecto de su significado. Algunos piensan que puede ser un objeto ceremonial, ya que el halcón, el ave al que se asemeja, es una forma usada comúnmente para representar a varios de los dioses más importantes de la mitología egipcia, el notable Horus. Otros indican que pudiera ser el juguete de un niño de la clase alta, o una veleta. Incluso se ha especulado que pudiera ser un tipo de boomerang, objeto que era utilizado en el antiguo Egipto para la caza de aves acuáticas. La mayoría de los investigadores radicales o heterodoxos opinan que es una de las evidencias de que los egipcios conocían los principios de la aviación en una época imposible. Los egipcios ya nos sorprendieron con grandes conocimientos sobre diferentes tecnologías, arquitectura y la construcción naval, con un conocimiento profundo de la navegación. Probablemente también ese conocimiento abarcara el ámbito del vuelo y la aerodinámica, y las consecuencias emanadas de ella. Hay quien asegura que las dimensiones y la forma del pájaro se asemeja a una maqueta de un planeador moderno, como lo que ha dicho el doctor Khalil Misiha, que ha especulado de que los egipcios desarrollaron la primera aeronave. Misiha fue el primero en afirmar y asegurar que el pájaro de Saqqara podría funcionar como un planeador si tuviese un estabilizador horizontal, que él supone perdido, y que es un hecho que los egipcios colocaban en sus tumbas miniaturas de su tecnología para demandar ayuda del más allá. Misiha explica que el pájaro de Saqqara se diferencia perceptiblemente de otras estatuas y modelos de pájaros expuestos en el Museo del Cairo. Según Misiha, el pájaro de Saqqara tiene un estabilizador vertical que difiere de la forma horizontal generalmente usada en las figuras de pájaros verdaderos. El hecho de que no tenga patas y el ángulo de sus alas puede considerarse un intento de crear una aeronave. A pesar de estas teorías, como en otros casos similares, no se han encontrado ningún avión egipcio, ni cualquier evidencia o restos para sugerir la existencia del pájaro de Saqqara. Pero no es suficiente para descartar la teoría del planeador. Por consiguiente, y era de esperar, que la idea de que el pájaro de Saqqara sea un modelo de máquina voladora no es aceptada ni por egiptólogos ni por la ciencia ortodoxa, que la consideran falsa, aunque para eso tampoco ellos cuentan con pruebas convincentes. Martin Gregory, constructor y diseñador de planeadores de vuelo libre, ha construido una maqueta a partir del pájaro para intentar probar sus posibilidades de vuelo y ha llegado a tres conclusiones: que el pájaro de Saqqara nunca voló,
es totalmente inestable al no tener estabilizador. Una rápida inspección de las fotos demuestra que nunca tuvo uno. Segundo, incluso después de ajustar un estabilizador, su deslizamiento es defectuoso, dice. Nunca fue una maqueta de prueba para aeronave de carga. Tercero, el modelo es una excelente veleta. Apunta directamente y de manera constante con el viento y no gira de un lado a otro. Y agrega, en mi opinión, el pájaro de Sakara probablemente era un juguete para un niño o una veleta. Como tal es un interesante objeto, pero no es ciertamente un ejemplo de alta tecnología faraónica o de algún conocimiento perdido, afirma Martin Gregory. Por su parte, Khalil Misija construyó otro modelo para probar su eficacia aerodinámica. Su modelo era 6 veces más grande que el original y le colocó un estabilizador horizontal. Con estas modificaciones significativas, Misija pudo hacer volar su modelo. En la época del pájaro de Sakara aún existía la Biblioteca de Alejandría, donde acudían las mejores mentes del mundo helénico, por lo que en sus habitáculos pudo haber estado algún documento relacionado a la aerodinámica para crear esta especie de planeador. Pero la consecuencia y el fin trágico que tuvo semejante edificio del saber, nada pudo sobrevivir al saqueo o quema, o muy posiblemente al robo de documentos invaluables como el que podría demostrar que en la antigüedad el ser humano poseía la misma o tal vez mejor capacidad creativa que la actual. Como en algunas historias de este tipo, existen quienes defienden la postura oficial de tapar todo y desprestigiar a quienes durante décadas han investigado estos descubrimientos, desinformadores empeñados sin ningún argumento válido, continuar con la no divulgación de esa historia desconocida de nuestro pasado y herencia de nuestros ancestros. Páginas en internet, blogs, audios, videos, con noticias falsas o tergiversadas, queriendo echar por tierra libros, fotografías, relatos y la propia experiencia de quienes comprobaron todo, los propios testigos. Pero que estos, pagados por el gobierno o vaya a saber por qué otros oscuros motivos más, no pueden evitar que el conocimiento de la verdad siga viendo la luz, ya que la insistencia de aquellos que, como nosotros, seguiremos apostando a la divulgación. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.